Seguramente muchos de ustedes han escuchado que cuando fallece una persona también mueren sus deudas, pero ¿esto será cierto? Pues Gigi, para saber qué determina la ley, nos acompaña Gober Gaviria Rueda, es abogado especialista en derecho comercial y quien nos va a orientar sobre este tema. Abogado, bienvenido, buenos días. Buenos días, muy buenos días a ustedes y a la audiencia de Telepacífico. Abogado, entremos en materia. ¿Las deudas mueren o se heredan? ¿Qué pasa cuando alguien fallece? Bueno, muy coloquialmente en la calle dicen que cuando muere el deudor, muere la deuda. Y no es cierto. La deuda no muere cuando muere el deudor. El acreedor tiene algunas acciones por hacer que la ley lo prevé. Abogado, si la persona que fallece no tiene ningún bien para heredar, ¿sí puede heredar solo las deudas? O sea, ¿solamente le pasa el problema a los que quedan? Bueno, cuando ese causante no deja bienes, pues infortunadamente el acreedor no tiene nada que cobrar. Acuérdese que cuando una persona va a iniciar la sucesión, recibe la herencia con beneficio de inventario. Pero venga, hablemos, por ejemplo, cuando una persona fallece, tiene deudas, ¿se las pasa a quién? ¿A su familia o al codeudor? Porque el codeudor podría ser una persona que no es su familia. Exactamente. Si existe un codeudor, un avalista, ese codeudor puede responder, el codeudor podría responder hasta por la mitad de su deuda, pero el avalista respondería por toda la obligación. Pero entonces, abogado, a ver si me queda claro, la persona que fallece tiene una deuda, ¿sí? No tiene ningún bien, ningún patrimonio que heredar, ¿le hereda solo la deuda o digamos, en el caso si tiene un bien, pues del bien le descuentan lo que debe o cómo funciona? Si ese causante deja bienes, pues el acreedor tiene la posibilidad de recuperar su dinero mediante unos mecanismos que la ley le provee. Por ejemplo, hay una, iniciar el proceso ejecutivo, ¿sí?, ante los jueces civiles para recuperar su bien, su deuda, con el embargo de los bienes que dejó el causante. Y en el caso de que la persona que fallece no tenga familia, ¿entonces qué sucede allí? Si no tiene familia, si ese causante no tiene familia, pero tiene bienes, acuérdese que esos bienes pasarían a manos del Estado, si no tiene bienes. Pero ese acreedor tiene la oportunidad de recuperar su dinero a través de las demandas. ¿Y a quién demanda si no tiene familia? A los herederos indeterminados de ese causante. Y en ese orden de ideas se puede hacer parte el Estado allí. Hablemos, abogado, de los seguros y de las pólizas que uno ve que siempre le cobran cuando tiene un crédito. En ese caso, entonces, ¿eso respaldaría la muerte o el fallecimiento de sí. una persona? ¿Y en qué caso sí funciona? ¿Qué crédito bueno, sí? Cuando esa persona que fallece deja una obligación financiera, llámese banco, cooperativa u otra entidad financiera, normalmente cuando uno adquiere un crédito con un banco o con una entidad financiera, firma un seguro de vida. Y ese seguro de vida garantiza que esa deuda se pague. Uh-huh. Entonces, en ese orden de ideas, esa obligación sí desaparece. Sí desaparece, pero hay que tener algunas cláusulas que se firman para ese seguro de vida. O sea que, para resumir y dejarlo claro, significa que muchas deudas sí se mueren cuando fallece la persona. Si no hay bienes, infortunadamente sí. Si no hay bienes que tenga el causante. O si se ha hecho un crédito, como usted dice, con un seguro de vida, entonces lo respalda. Y vamos a poner el ejemplo, una pareja de esposos. El hombre fallece y tiene una deuda de una vivienda. Entonces desaparece esa deuda, inmediatamente le queda esa vivienda a su esposa sin ningún lío, sin que ella tenga que pagar nada. Totalmente, porque el seguro de vida cubre la obligación como tal. Entonces, en ese orden de día, sí la obligación desaparece. Ahora, abogado, hay una persona que fallece, uno como familiar tiene que averiguar qué deudas dejó, o eso es un tema que le tienen que informar y si no le informaron es porque no quedó debiendo nada. Sí, es muy difícil, pues, que normalmente cuando una persona fallece no le cuenta nada a la familia de sus pasivos, y cuando van a iniciar la sucesión, pues inician la sucesión solamente con los activos. Y no, si no saben nada de los pasivos, pues no pueden manifestarse pasivos, salvo que venga un acreedor y se haga parte en la sucesión. Si yo no fui codeudora de mi, no sé, de mi familiar, y resulta que me dicen, vea, le heredo estas deuditas, ¿yo puedo tener algún tipo de herramienta jurídica y decir, pero es que esa deuda no es mía, yo por qué voy a pagar lo que no me he comido, como decimos popularmente? Claro, cuando usted va a iniciar el proceso la apertura de la sucesión, usted le da el poder y dice que lo que recibe la sucesión o la herencia con beneficio de inventario. Y eso saca sus bienes del litigio. Solamente quedan en el litigio o en la sucesión
los bienes del causante. ¿Y si lo que dejó en bienes no alcanza a suplir la totalidad de la deuda, le toca a uno poner de la plata? No, señora, porque si usted inicia la apertura de la sucesión y lo recibe con beneficio de inventario, usted, sus bienes propios no van a ser parte de la sucesión. Si entonces uno es muy juicioso, fallece alguna persona cercana, una persona de su familia, ¿dónde averigua si tenía deudas, si tenía activos? O sea, ¿cómo hace uno para entender también cómo estaba la economía de ese ser querido? Porque puede ser que uno no estuviera tan cerca. Bueno, es un poco difícil que los herederos de ese causante averigüen cuáles pasivos tenía, salvo que supiera que tenía pasivos con entidades financieras, que los seguros cubren la obligación. O los pasivos que tenga, por lo menos con los fiscales. Si tuviera con los fiscales, esos pasivos iban a redundar dentro de la apertura de la sucesión. Es Gober Gaviria Rueda, abogado especialista en derecho comercial. A mí me quedó ya claro. Sí, no, claro. Eso preguntamos cada paso. Muchísimas gracias, abogado, por habernos acompañado. A ustedes por invitarnos siempre a este set.